Okay. Me voy a cocinar. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos en Linux Cabal. Hoy es 13 de febrero y este sábado vamos a hablar un poquito sobre GNU Cache. Okay. Me preparo aquí la pantalla. Ok, aquí está. Bien, ¿qué es GNU Cache? Pues el nombre lo dice un poquito, bueno, dice Cache, ¿no? Que es efectivo. Es un software libre para contabilidad con la licencia GPL2. Existe desde 1997, es parte del proyecto GNU y está escrito en C, la mayoría, y un poquito de Scheme, que es un dialecto de Lisp. Uh-huh. Existe, y es bueno saber que hay una aplicación para Android, se llama igual GNU Cache. Sin embargo, no es la misma base de código. Esto está escrito en Java, nada que ver con lo que con este otro proyecto. Pero está interesante como una opción para tal vez capturar en el teléfono y después pasar a través de un repositorio común como sería el Google Drive. Puedes exportar como archivo Quick. Como un cloud. Y, y de ahí te lo traes a tu escritorio. Entonces vamos hablar un poquito más, pero... me llamó la atención que tienen sitio en Facebook y en Google Plus. Entonces, déjame a ver si lo puedo mostrar aquí. Aquí está. Ok. Tienen su sitio en puedes ponerlo en follow ahí en este. Y básicamente, pues van anunciando que van saliendo nuevas versiones. Aquí está un pantallazo de su, su registro, el registro de una cuenta con los asientos. Y aquí van pues avisando y de hecho tienen por aquí, avisan cuando sale esta es la aplicación para Android, esta que se ve aquí. Uh-huh. Y por acá había un pantallazo de cuando quieren sincronizar, creo que esta es una de las pantallas, dice Export Transactions y lo puedes mandar a tu tarjeta, que no le veo tanto caso, pero lo puedes mandar al Google Drive y el formato que yo vi que me funciona mejor es con QIF, que es significa Quicken Interchange Format. Quicken es un software de contabilidad muy popular y puedes tú con la aplicación de Android, de GNU Cache, exportar ese formato y luego importarlo en GNU Cache. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué características tiene? Tiene muchas, pero no todas las he usado yo. Y lo que a mí me llama la atención es que es un software de contabilidad que le llaman de partida doble. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, en contabilidad le llaman partida doble al que cada registro o cada evento que hace se llama una transacción. Y en partida doble siempre hay una cuenta en la cual quitas y otra cuenta en la que pones y debe ser la misma cantidad, de manera que el dinero no se crea ni se destruye. Uh-huh. Simplemente va pasando de un lado a otro. Entonces, eso es muy importante. Si nada más tienes un registro, por decir una hoja de cálculo, donde vas poniendo los gastos que vas haciendo, eso no es una contabilidad doble, es simplemente un registro de gastos y ya. Aquí sí hay esa y tiene buenas cosas que ayudan. Otra cosa que leo muy importante, yo no me he metido todavía a hacer la medida, pero tiene reportes, trae unos predefinidos muy buenos y se pueden ajustar la medida. Creo que metiéndose a eso puede ser cosas muy, muy interesantes. Por último, bueno, lo que eso que importa en QIF, o sea, puede ser una forma de intercambiar de otros programas. Okay. Y digo, hay muchas más cosas. Les voy a mostrar un poquito la página. Ahorita vamos a hablar también de la instalación. Ok. La página, pues, tal cual, gnucache.org. Aquí viene, curiosamente, está ya traducido a muchos idiomas, incluyendo el español, la interfase y los nombres de las cuentas predefinidas. Pero la página no. Está en otros idiomas, pero no en español. ¿Qué más vemos aquí? Pues vienen así un poco de muestras de las pantallas, de las principales características. Aquí está el Double Entry Accounting que habíamos mencionado. Y vienen otras cosas. Por ejemplo, aquí menciona que además de que puedas llevar tus gastos personales,
puedes llevar, por ejemplo, cosas de acciones y bonos y de este tipo de como inversiones, las puedes llevar porque básicamente lo que manejas es una estructura de cuentas y las cuentas pueden ser, les puedes cambiar el nombre o tú las puedes ajustar como tú quieras. Entonces, realmente se puede usar, como dice aquí, para la contabilidad de un pequeño negocio. Los reportes incluyen algunas gráficas. Entonces, está muy, muy completo. Lo que tiene un poquito es que no todos, o sea, casi todos no sabemos de contabilidad. Entonces, nos asusta un poco. Así, ¿cómo que voy a hacer contabilidad? Y como que se nos hace más fácil que fuera una hoja de cálculo. Y la verdad es que esto es como si fuera una especie como de, como hoja de cálculo para la contabilidad, ¿sí? Es como un árbol de cuentas para llevar tu contabilidad, ¿sí? Las operaciones básicas son sumas y restas, ¿sí? Pero, digamos, ya trae todo lo necesario. ¿Qué más viene aquí? Ok, dijimos que vamos a hablar un poco de la instalación. Es muy fácil. Si usas GNU Linux, básicamente ya está en tu distro. Hay un apt-get o un yum o un pacman o un emerge, cual sea tu instalador preferido de tu distro. Aquí en las descargas, pues ahí hablan de los sistemas operativos que se puede instalar, las versiones de GNU Linux, pero la verdad es que simplemente instálalo de binario y se acabó. Y en cuanto a documentación, está bastante completo. Lo único es que al principio como que te asustas de que, oye, ¿yo por dónde empiezo? Está el manual de ayuda, que también lo tienes en el programa. Muy completo, tiene todo. Y no recuerdo si está también en español. No, yo no lo busqué en español. Tiene, digamos, desde una introducción, cómo instalar, etcétera, cómo ajustar, etcétera. O sea, trae todo lo necesario. Pero lo que se me hizo padre es este otro que se llama el Tutorial en Concept Guide. Porque ese te habla un poquito más de qué es una cuenta, qué son las transacciones, etcétera. Cómo le puedes hacer para ir manejando diferentes tipos de finanzas. Las finanzas personales, un negocio. Dentro de las finanzas, por ejemplo, cómo llevas tu chequera, cómo llevas las tarjetas de crédito, un préstamo, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, está como muy. Hay mucho detalle y vienen ahí los ejemplos de cómo hacer cada cosa. Entonces, como las especies de recetas, sí está bastante bien, pero siempre está como la barrera de, bueno, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, que es hablar de cómo empezar a usarlo, ¿no? Aparte de la documentación, se me olvidó comentar, hay el wiki, por aquí está, me dice documentation. ¿Alguien lo ve? Se me perdió. ¿Dónde está el wiki? ¿Dónde, perdón? Support. El tercer campo. ¿Acá en support? Ah, perdón, aquí, en wiki. Sí, perdón. Aquí estaba. Yo lo buscaba en la página. El wiki también tiene muchas cosas. Una de las que me llamó la atención. ¿Existe en español? Que por cierto, están traduciendo al español. Está en progreso, pero ahí va. Me llamó la atención por aquí donde dice Custom Reports. No he empezado con esto, pero parece que está muy detallado cómo le haces para ajustar la medida, las plantillas que ya vienen, ¿no? Hablan de Scheme, o sea, de Lisp, Guile, GetText, en fin. Entonces, creo que hay mucho que se puede llegar a hacer. Ahora, alguien puede decir, oye, pero ¿por qué, a mí para qué me interesa llevar las finanzas personales? O sea, pues yo simplemente pues, recibo gano y luego gasto y pues no estoy en necesidad o no estoy en la bancarrota ni nada, como que siempre la libro, ¿no? Bueno, más bien es no ver el presente, sino ver un poquito más adelante, o sea, a 10 años, a 20, a 30, que hagas lo que hagas, van a pasar. Y cuando ya hayan pasado, dice, uy, qué rápido se fueron. O ya llegué y ni me di cuenta, más bien. Entonces, lo que llega a pasar es que más adelante quizás ya no es tan fácil conseguir los ingresos. Tal vez ya no es tan fácil, o tú ya no te sientes con tanta energía, o estás cansado, o tus facultades No pues, para tanto. ya no da para tanto. Entonces, vale la pena que pienses es como decir, voy a hacer un recorrido, una excursión,
y al llegar a donde vamos a ir, vamos a comer. Entonces, si tú desde acá no vas preparado con un sándwich, cuando llegues allá arriba o a donde vayan, los demás van a estar comiendo y tú vas a estar diciendo, oye, ¿quién me da un cachito de su sándwich, no? ¿O quién me da un trago de su cantimplora? ¿Cantimplora? ¿Y hay que traer cantimplora? Entonces, si prevés, puedes estar mejor, en mejores condiciones. Y una forma, es un primer paso es mide, o sea, sábete cuánto es lo que gastas y cuánto es tu presupuesto cotidiano, prevé para el futuro y después disfruta. Lo que pasa es que a veces saltamos directamente al disfruta. Sí. Y ya que pasa el tipo, ay, nunca medí, nunca preví, y ahora este... Y los últimos 4 días de la quincena son... Ajá. Y pues, por ejemplo, más adelante, ahorita uno dice, pues yo qué, o sea, pues, yo vivo solo, vivo con mis papás, y pues ahí a la borra ni quien le corra. Pero más adelante igual puedes tener familia, y pregúntenles a los que tienen hijos, qué tal las colegiaturas y los uniformes y... Luego las universidades, ya, empecemos. Entonces, hay cosas que más adelante pueden pasar y de hecho van a pasar. Entonces, bueno, entonces una razón es precisamente para que tú sepas. Y cosas tan sencillas simplemente, ¿sabes si algún día se te ha pasado que no recibiste el cambio de algo? Y compraste algo y se te olvidó, no sabes ni dónde quedó el cambio, ni te diste cuenta. Sí. Y, pero con esto te puedes dar cuenta. Camiones de 50 pesos. Por ejemplo, ¿no? Caminos de 50 pesos. Entonces, que a veces no te das cuenta, pero no con esto, de veras no se te va. Averiguas. Ok, entonces vamos a empezar aquí un ejemplo. Vamos a suponer que, por decir, han inventado los datos, que tenemos ingresos por 7 mil pesos en un mes. Pues ya sea un empleado, un freelance, ¿no? Que tenías ahorrados ahí 12 mil pesos en el banco y... que traes 2,000 pesos en la cartera, y bueno, aquí sí es empleado, ¿no? Que tienes 1,000 pesos en vales de restaurante y 1,500 en vales de despensa. ¿A ustedes les dan? Bueno, eso es algo muy común, ¿no? El lenguaje común. Y vas a gastar, por decir, 600 pesos en gasolina, 50 pesos en comida en vales. O sea, vamos a poner así unos ejemplos de... Entonces, ¿cómo le hago yo para esto meterlo al sistema este? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? Ok. Entonces, lo primero es que estamos aquí en una terminal y les voy a enseñar cómo está en español, ¿sí? Yo lo he usado en inglés, pero lo único que tienes que hacer es cambiarle la variable, la de lang. Sí. Esto que está aquí es una convención. Primero pones el idioma, luego el país, punto, y la codificación. Entonces, ponemos esta y un detalle nada más. Hay un paquete que se llama locales que trae chorro mil idiomas y datos de estos, pero al menos en la distro que yo uso, que es Debian, no preconstruyen todos porque ocupa un poco de espacio, entonces nada más está preconstruido el inglés. Si yo lo doy así sin haber hecho ningún paso y le doy un cache, me va a aparecer un error y dicen no está soportado. Pues, pero ¿cómo? O sea que el español es un lenguaje más o menos popular, ¿no? Resulta que tienes que, en este caso, correr un comando que se llama dpk-configure, locales, te aparece una interfaz en cursos y le buscas por ahí esta clave del español, le das que sí y lo construye y ya, asunto arreglado. Normalmente, ¿sí? Les comentas en Etsy locales la línea que del idioma que quieres activar. Ok, en etc locales, descomentar la línea. Sí. ¿Y después? Después le dices generate locale y ya... Ah, ok. Esos serían como los comandos directos. Sí. Generate, guión, locate. Locate. Ok. Otra forma, ¿no? En otras distros. Entonces, aquí vamos a correr simplemente en un cache, desde aquí, desde la línea de comandos. Ahí aparece su splash. Ahí aparece supuestos billetes del banco de GNU. Y aquí tenemos la interfase, que es la única que tiene así, es una ventana principal nada más. Y aquí salen algunos diálogos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar un libro o un archivo de libro. Aquí dice un nombre porque ya estaba configurado, pero en realidad aquí diría, creo que es unnamed, o sea, sin nombre. No hay ninguna relación con ningún archivo. Entonces, te vas aquí a archivo, como en todos los programas, dices nuevo archivo, como en todos los programas. Y aquí a la derecha, la cámara me está tapando, déjame mover un poquito.
Uy. No, nada más está diciendo, pero... A ver si tienes que bajarle más bien. Le voy a mover un poquito aquí. Curiosamente, este lenguaje, perdón, está traducido la mayor parte, pero, por ejemplo, el título sí, dice preparación de un plan de cuentas nuevo, pero abajo, donde dice este asistente, pues está todo en inglés, ¿no? Entonces, uy, no lo veo todavía. No veo el... Le voy a dar enter. Ok. No, se me hace que el asistente se apagó. Ok, vamos a acomodar un poquito más la pantalla para que quepa. Un poquito más pequeño. Está mejor. Y voy a... Creo que me salí del... ¿O estoy ahí todavía? No, sí estoy ahí. Estoy más abajo. Ok. Ahí lo que tengo que hacer es... creo que es en acciones o en cuentas. Tengo que lanzar otra vez el wizard. Por aquí está. Hojas de estilo. Uy. Dar cuenta. A ver, si alguien lo ve, me dice. Pero por aquí. Algo del el inicial wizard de las cuentas. Acciones online. Ah, no, aquí está. Nuevo plan de cuentas. En inglés dice New Wizard Account. New Account Wizard. Y aquí es nuevo plan. Llaman un plan de cuentas. Me parece bien la traducción, pero no logro ver acá. Debe estar a la derecha, entonces. No lo veo. Va a ser más chiquito. No, es que si lo hago más pequeño, no. De todas maneras, la pantalla sigue estando muy grande. Creo que si le doy un tabulador. Uy. Le di tabulador, pero no sé qué hizo. No, se está saliendo. Estoy usando BNC y el tab me lo toma a veces como alterno tab o como lo que quiera. No logro. A ver, vamos de nuevo a esas acciones. Tiene que aparecer un botoncito. Sí. No lo veo. Tal vez está en otro lado. Mira, aquí veo como que hay... Ahí empezó. Ok, ya. De alguna forma logré entrar. Espero que las otras instancias las ahorita les cierren. Entonces, primero te pide con qué divisa vas a trabajar o con qué moneda. Aquí, como ya lo había corrido, ya te pone, en este caso, el peso mexicano, MXN. Puede manejar diferentes monedas en el mismo libro. O sea, si algo lo recibiste o lo pagas en dólares, lo puedes poner. Pero bueno, aquí seleccionas la moneda de tu preferencia. Y creo que es a la derecha, entonces. Ay, ¿qué hice? No sé. Es más hacia abajo, ¿no? Sí, pero le doy tabulador y se cambia de pantalla. Uy. Le voy a dar con control, parece que eso es lo que ayuda. No, se sigue cambiando de ventana. A ver, trata de bajar la pantalla hacia abajo, en la barra. Esto. ¿Y la otra desplaza la asistencia? No se ve. ¿No? Mira, aquí no hay nada. Ya están los botones que dicen back forward. Ajá. Le doy. Si le doy tabulador, no me. ¿Tiene un acelerador la de forward? No tiene. No está marcado la. Yo. No. Ok. A ver cómo resolvemos esto. No sé si me puedo poner en full screen. Probablemente eso me ayude. Probablemente. Ah, sí, fíjate, es al F. ¿Alt F? Okay. Al F. Con eso vas. Alt F. Al F. ¿Alterno F? No quiso. Aquí dice alternativa AF. Ay. Le di otra combinación de teclas y me cambia la moneda. Me sé que se brincó a otra. Bueno, aquí está nomás mostrando que pues, hay muchas monedas. Usar la M. Híjole, están en otro orden. Peso dominicano. A lo mejor es control A, no ahí. No sé. AF es.
el atajo. Aquí está el peso, ¿no? Ok, y de aquí, es que si doy tabulador, se brinca a otra ventana. No, es que tienes que darle alternativa F para que te dé forward. Alternativa F, le doy y no me hace caso. No, no logro salir de aquí con el, la tecla de alterno. O sea, está, está como, déjame ver si con mayúscula. Con control, ¿no? Control Alt. Control F. Alt F. ¿No? Oye, Patricio, eso en realidad está pasando en tu laptop, ¿no? Sí. ¿Por qué no mueves tu laptop? Ok, eso buena se idea. Va, se va a grabar allá. No sí. Se va a ver tu cara, pero sí se va a ver la grabación. Ok. Eso espero, ¿eh? No, está en un display otro, que es el display rojo aquí. Es que el problema el es. Problema es el BNC Viewer que estaba atrapando la tecla de alto y la trata como. Como otra cosa, sí. Me la, no me la deja pasar. Y que además la resolución está más baja. Sí. Entonces, aquí tengo la, la ventana principal, aquí tengo la ventana del Wizard, pero no logro. A ver si la puedo mover, esta ventana. No, ah, sí, a ver, un resize tal vez. A ver si puedo hacerlo más pequeño. Si me está permitiendo. A ver, otro resize. Ahí está. Ahí está, ok. Excelente. Ah, okay. Es que ahí es diferente. Es al... Con la D, con la D, ok. Bueno. La siguiente ventana del Wizard es esto. Aquí no hay que darle nada por lo pronto, en las primeras así veces. Por eso digo, asusta un poco porque pues, tanta pregunta, ¿no? Sí. Y esta ventana de aquí, a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Excelente, ok. Aquí tienes una serie de planes de cuentas predefinidos. Y fíjense, nos sugiere mucho activos fijos, es como el que tiene casas o algo así, ¿no? Propiedades. Sí. Una cuenta de conversión monetaria, cuentas comunes, etcétera, cuenta de jubilación, de gastos de guardería, esto está muy, muy traducido a, al español. A mí la que, lo, yo, lo, la que yo le sugeriría es cuentas comunes, es así como lo más común. Dice aquí abajo, la mayoría de los usuarios debes, desearía escoger este juego de cuentas, incluye las cuentas comúnmente utilizadas. Entonces, aquí todas estas cuentas se van a incluir y van a estar en español. Tú las puedes renovar si quieres. Tú después puedes salirte del programa y usar el programa en inglés, pero las cuentas quedan en español. Lo voy a decir adelante. Y esta otra ventana es nada más de conveniencia. Aquí lo que puedes hacer es ponerles saldos iniciales, que es lo que vamos a hacer enseguida, algunas cuentas. Me lo voy a brincar. Porque no es algo que es, híjole, si me lo brinco ya no lo puedo hacer. Claro que sí lo puedes hacer. Pero quiero que veamos cómo se ve esto ya al final. Dice aquí ya aplicar. Entonces ya aquí tienes toda una jerarquía. Y si fijan, hay 5 carpetas principales. Déjenme pasarme al, al navegador. Y en la página aquí de, bueno, en el manual, en la página principal también, viene esa información. Va a estar en el manual de conceptos, pero aquí al mero principio, donde hablan de doble contabilidad, ¿dónde está? Ah, no, en los features. Oops. Aquí arriba en features. Okay. Esto que están viendo aquí, este como diagrama, es la clave de todo. Sí. Si esto lo tienes, ya, ya sabes contabilidad, casi. Ok, básicamente es hay... como 3 que se convierten en 5 principales conceptos. El primero es ingresos, es todo aquello que si tú pones cantidades ahí están entrando al sistema, o sea, se suman y pues no suena muy, muy, muy normal, ¿no? Expenses o gastos es todo aquello que si le pones ahí algo está restando de, o sea, o es lo que conocemos como me llega dinero, se va dinero, ¿no? Y en medio está esto que en español el EPT le pusieron resultado, me parece bien porque no hay una palabra realmente para equity, creo. Y activos es todo aquello que tú tienes ya, o sea, no es que te va a llegar, que te está llegando o que se está yendo, sino tú lo tienes. ¿Cuál sería un caso de un activo? Un
vehículo, una casa. Un coche, pero más sencillo. O sea, alguien dice, no tengo carro, no tengo casa, no tengo ningún activo. Claro que sí, lo que traes en la cartera. Ese es tu activo, ¿sí? Es un activo líquido. ¿Cuál sería lo que llaman liability es pasivo? ¿Cuál sería un ejemplo de un pasivo? Es algo que no tienes, que al revés, alguien más... Es una deuda que tú tienes, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo típico más común de que tienes algo que debes? La hipoteca. Puede ser, pero antes de esa, una tarjeta de crédito, que tenga un saldo. O sea, si hay 500 pesos ahí, tienes un pasivo de 500 pesos. Y ojalá que tengas un activo igual o próximamente un ingreso muy seguro, ¿no? Por esa cantidad. Entonces, aquí nos mencionan los activos menos los pasivos dan el resultado. Entonces, si tú tienes 1,000 pesos en la cartera y debes 500 en la tarjeta, tienes en realidad un resultado de 500, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando no haces todo eso en tu cabeza, al final es cuando estás sufriendo, ¿no? Y luego te quejas de que los bancos, que no sé qué. En realidad tú eres el que no está viendo las cosas. Entonces, todos los incomes o todos los ingresos llegan, se van sumando a los activos y todos los gastos se van restando, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces ya somos más o menos expertos. Y si fijan, aquí está lo mismo. Activos, están los gastos, los ingresos, están por abecedario, pero digamos, están los ingresos en la parte izquierda, los gastos en la parte derecha del diagrama, y activos menos pasivos y nos dan el resultado. Todo está en ceros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿por dónde deberíamos de empezar? Pues vamos poniendo primero qué tenemos como activos, ¿sí? Y ¿qué nos predefinieron? Bueno, dice activo circulante, porque básicamente es principalmente dinero. Ahí está una cuenta corriente, que sería como una chequera, una cuenta de ahorros, y metálico le llaman en España a la cartera o el dinero en la mano, ¿no? Ok, por aquí está un... Deja ver si está en pasivo, en ingreso, en resultado. Ok, aquí en resultado dice balances de apertura. Entonces, aquí es donde vamos a poner, o por aquí podemos empezar si queremos. Todas estas, las que están así como en primer nivel o que tienen un triangulito, son, le llaman placeholders. O sea, realmente no van a tener transacciones, son simplemente una carpeta, ¿sí? Es como si estuvieras en una estructura de directorios. Entonces, estos son archivos. Vamos a hacerle doble clic aquí y está muy padre porque se abre una pestaña. Se pone la fecha de hoy y vamos a hacer el supuesto de que estamos empezando en febrero, el 1 de febrero. Se vale, puedes empezar en el pasado. Aunque lo mejor es ya empezar y órale, hacerte el hábito de ir metiendo las transacciones. Entonces aquí vamos a poner inicial. O saldo inicial, o como no vayan a poner initial commit, no estamos en Git. Ok, le vamos dando tabulador, además que aquí no me funciona, le voy a dar con los clics y llegamos a la parte de transferir. Entonces esto es lo que nos va a decir a dónde quieres transferir o dónde quieres transferir, y tiene muchísimos shortcuts muy padres. Aquí, si tú le pones la letra A, por ejemplo, te selecciona por el primer nivel. Entonces en activos están todos estos. Y muy fácilmente puedes decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a ponerle cuánto traigo yo de activo en la cartera, ¿no? En metálico. Tú le das Enter, luego tabulador, y aquí le dices que le vamos a poner la cartera. ¿Cuánto dijimos que era? ¿2,000? Ok. Una cosa padre aquí, que antes que me olvides, puedes poner, fíjate que traigo 1,000 pesos, más en pura morralla traigo otros 1,000 pesos. Se vale hacer aquí cálculos. Pum, ahí están los 2,000. Ya te lo pone con comas y con el separador de miles, ¿no? Cuando se pone en verde es que ya entró. Ya. Ahora, oye, ¿dónde guarda todo esto? Ahorita vemos, si quieren, después vemos, pero básicamente así, forma predeterminada, es un archivo XML. Entonces, esta ya me aparece acá como que tengo algo de 2,000 pesos. ¿Dónde está? Pues lo pusimos aquí en metálico. Eso es lo que se llama la doble partida, que por un lado le pusiste, en otro lado aparece. Ok, aquí le podemos cerrar si queremos, y sin hacer nada, bueno, aquí dice libro no guardado, entonces vamos a ponerle un nombre, o vamos a guardarlo, guardar como, por
por omisión se guarda en tu Nucash, así tal cual en tu home. Y vamos a ponerle a este, ¿qué, ¿cómo le queremos poner? ¿Tutorial? Sí. O mis cuentas, o como lo quieran llamar. Todo va a estar ahí. Se van a crear archivos .log a cada rato, pero eso es como nada más como un respaldo para reconstruir. Pero así lo que tú tienes que respaldar son los .gnucash. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí parte de lo que dijimos que vamos a poner. Vamos a ver qué más necesitamos. Dijimos, ok, fíjense para no estar dando tanto vuelta. Son nuestros activos, ¿cuáles son? La cartera, ya está. 12,000 en el banco. Y los ingresos. Y esos son ingresos, no son activos. Ah, claro. Sí, entonces vamos a poner 12,000 en el banco, digamos en la cuenta de cheques, por decir, y 1,000 y 1,500 de restaurante y de despensa. ¿Ok? Ay, perdón. Entonces, en nuestra cuenta corriente o chequera vamos a ponerle ahí balance. Entonces otra vez nos volvemos a abrir aquí y le pasamos otra vez al día primero de febrero. Ok, y le ponemos aquí iniciar. ¿Y qué le vamos a poner acá? Le abro con la A. ¿Dónde le dijimos que lo íbamos a poner? En la cuenta de cheques. Si dices, oye, es que cuenta corriente no la entiendo, cámbiale a cuenta de corriente, o sea, renómbrale, no hay problema. Okay, ¿cuánto le vamos a poner? 12,000, ¿sí? Ok, fíjense cómo aquí nos va llevando un ya, o sea, esto es una máquina sumar y restar aquí, siempre te va llevando ya todo, ¿no? Ok, ¿cuál otro activo fijo dijimos, o activo? Los vales, ¿ok? Pero ¿qué hacemos? Son ingresos, porque te los da cada mes. Ok, pero estamos diciendo aquello con lo que tú empiezas, son los activos. O sea, los 2,000 pesos que están en la cartera, pues de alguna manera los ingresaste antes, pero tú ahorita, hoy, aquí los tienes, cuentan como activos. Okay. Ese es el truco. Entonces aquí dice, ¿y dónde los pongo? No es la chequera. De hecho, vamos a aquí en renombrar la cuenta, editamos cuenta, y le vamos a poner chequera, porque eso de chequera le ponemos nomás, ¿no? Para que vean que lo que te pone, pues no es necesariamente lo que... Ahí está, más fácil, ¿no? Y cuenta de ahorro le pueden poner en el BBV o en el Banamex o lo que o ustedes quieran. O el Punchón. Ándale. Uh-huh. Y otra cosa, aquí me dice el asterisco en el nombre que está sin salvar. Se va salvando automáticamente, ¿sí? Y si vas a terminar, te dice, oye, hay que salvar. Entonces, no, está padre eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde ponemos lo de los vales, si es un activo? Ya lo tengo en la mano. No cabe aquí ninguna de estas. Pues puedes abrir uno, ¿no? Sí, vamos a crear uno. Entonces aquí nos vamos al contenedor y decimos nuevo. Aquí dice crear una cuenta nueva. Entonces, ¿cómo le ponemos eso? Vales, restaurant. Ah. Ok. Está igual en pesos. Es activo. Y órale. Y va a ser hijita de esta. Entonces le damos a aceptar. Ya está. Otra más, nueva. Vales, despensa. Los food stamps, ok. Bueno, entonces, ¿cuánto dijimos que íbamos a poner en esta? Bueno, vamos acá. Igual, cuando empezábamos, cuando hicimos las cuentas, ¿sabes? Era acá. Una cosa, fíjate, pones así el principio de algo y en esa cuenta se saca lo que ya metiste antes, te lo va escribiendo. Chidos. Y cuando repites transacciones, ya hasta te repite la transferir y la cantidad. Está bien padre. Entonces aquí, si fijan, ya está aquí lo de vales. Entonces, vales de restaurante dijimos que eran 1,000, ¿no? Ok. Y de una vez aquí metemos los vales de... si fijan aquí, como vamos a seguir, mantiene la fecha. Vamos para acá, le damos la pura I, y... Ay, no me funciona el tabulador. No. Ok, ¿dónde le ponemos esto? Lo de los vales de despensa. Pues acá, ¿no? ¿Y cuánto le vamos a poner? 1,500. Entonces está muy fácil. O sea, si estás a la mitad del mes, puedes empezar, no importa. Ok, entonces esto ya se va viendo más completo. Ahí están los totales. Y ya tenemos, nos dice que ya tenemos un activo de 16,500. Es decir, los 12,000 más los 2,000 más los... Ah, caray, estoy re
Pues vámonos a gastarlo, ¿no? Claro. No, nada de eso. Ok, entonces ya tenemos todos estos de aquí, ¿ok? Y entonces ahora sí vamos a poner esos ingresos que probablemente empezaron, que puede ser que empiecen el día 15, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a durar mientras con nuestros activos y vamos a irnos a los ingresos aquí directamente. Ya le podemos cerrar aquí el resultado. Y en ingresos podemos poner, por ejemplo, ingresos por intereses, pagos, ¿qué sería? Sueldo. Me voy aquí y le pongo que el día 15 entró, o unos días antes, ¿no? Depende, en algunas partes puede ser que lo dan un día antes o dos. Entonces le pones aquí, ¿qué sería? Quincena. Quincena. Como quieran poner, quincena 1, febrero. ¿Está bien así? Ok. Y... okay. Aquí sería, ¿dónde nos lo pagan esto? ¿Dónde entra esto? Pues si estás en una empresa, generalmente te lo mandan a tu chequera, ¿no? Te lo depositan en una cuenta, ¿no? Entonces, o si fuera que vas a, te dan así directamente en dinero, pues entra a la cartera. Si te dan un cheque, igual pues es a la chequera, ¿no? Entonces, pones aquí. Y vas a ingresar, ¿cuánto dijimos? 7,000. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes ahorita ya, fíjense cómo el activo circulante ya aumentó. Eres más millonario que antes. Ok, ahora empieza lo contrario. Vamos a ver, vamos a empezar a registrar nuestros gastos, ¿no? Entonces vamos a poner... más o menos nos acordamos, si no, ahí lo inventamos. 600 de gasolina, 50 de comida de vales, 700 de despensa y la renta. Entonces, ok. Entonces, aquí podríamos quizás, tal vez cerrar aquí un poquito para que se vea más. Y vamos a los gastos. Fíjense que hay más cuentas en gastos como para que puedas tú ver en qué se va más claramente. Otros programas como, creo que Intuit, lo que hacen es una sola cuenta de gastos y tienen etiquetas. Aquí son realmente cuentas, lo cual me parece bien. Entonces, ¿dónde ponemos lo de la gasolina? Pues aquí en automóvil, ¿no? Entonces vamos a poner aquí gas. Aquí le podemos cambiar el nombre si queremos. ¿Y cuándo cargamos gasolina? Vamos a suponer que el día 3. Entonces le ponemos aquí. Oye. Alguien puede preguntar, oye, pero si somos así una familia, una pareja, ¿cómo le hacemos con todo esto? Y hay dos coches, pues aquí le pones gasolina, no sé cómo le quieran referir, el coche blanco, gasolina del bolcho, etcétera, tú le pones, ¿no? Y acá dices, bueno, ¿ese, con qué la estás pagando? Tú llegaste y pues pagas directamente de la cartera, pues le pones aquí, metálico, y el gasto, pues los 600. Si tienen ustedes así facturas que, bueno, en las notas, eso es muy importante, empiezas a pedir notas en todos lados. Para que, como esto corre en la PC, pues llegas a tu casa y ya que vas tomando el hábito, es fácil, o sea, es rápido meter todo. Ok, entonces ya metimos nuestro primer gasto. Cuando está así ya en verde, quiere decir que ya entró y podemos aquí ya cerrar esa cuenta, ¿no? Igual esta también. Igual esta. Y vamos a ver, ¿qué otro habíamos puesto? ¿Qué otro gasto? Una comida, ¿no? Con los vales. Ok, entonces comida. Ok, vamos a... ¿dónde está comida por aquí? Comestibles. En inglés es dining. ¿Cómo será acá en restaurantes? Pues vamos a decir que en la cafetería del trabajo, por ejemplo, o salieron una fonda, lo que sea, y te aceptaron vales, entonces... vamos a decir que el día, no sé, el día 5, entonces aquí ponemos comida, cafetería, no tengo configurado los acentos, bueno, no importa, cafetería. Entonces, ¿de dónde, con qué vamos a poner aquí? No lo vamos a pagar con el metálico, con la cartera, sino con los vales de... restaurante, ¿sí? Y lo ponemos como un gasto. Entonces, aquí le ponemos, dijimos que eran 50 pesos, ¿no? Le damos enter para que se ponga en verde y ya entró. Entonces, ya le podemos cerrar aquí.
Y ¿qué otro gasto dijimos? La renta, ¿ok? Eso sería en dónde, en casa, ¿no? O habitación, ¿dónde estará? Sí. ¿Cómo estará en inglés, en español? En inglés es hogar, ¿no? Impuestos. Uy. Servicio. ¿Qué pasa si damos otra cuenta aquí? Pues la creamos. Nos ponemos en gastos y la agregamos. O renombramos alguna que no se va a usar. Ok. Yo no la encuentro, ¿eh? Teléfono, transporte, ocio. Qué raro. Otros gastos. Bueno, en lo que le encontramos. Oye, ¿sabes qué? Nomás no encuentro qué cuenta. Puedes ponerlo en misceláneos y más adelante la puedes editar y le cambias. ¿Sí? O sea, sí salió la cartera, pero el dónde, de dónde le cargas o dónde acumulas, puedes cambiarlo si quieres. Entonces, veamos. Activo circulante. Pues no, yo no veo, la verdad. Como dice Jacobo, hogar no está, ni casa, ni habitación, ni vivienda. ¿No estará en vivienda? No. No sé. Vamos a ponerlo aquí en otros. ¿Dónde era? En misceláneos, ¿o cómo era? Otros gastos, ¿ok? Entonces le ponemos aquí que, digamos que pagamos en la primera semana del mes. Entonces sería renta. ¿Cuánto dijimos que era? ¿Cómo la pagamos? ¿Con un cheque? ¿Sacamos de la chequera? Sí. Ok. Bueno, sí tenemos que saber, bueno, en realidad veríamos si teníamos saldo en la chequera o no, o dinero en la cartera. Entonces, ¿era en cuánto? ¿2,000? Renta, ok. Ya. ¿Y qué otro gasto teníamos? Bueno, vamos a... Aquí no veo que se esté salvando, le voy a dar salvar, por si acaso. Y aquí lo interesante es cuando empezamos a hacer los reportes, o sea, empezar a ver la información, porque así como que aquí, vista aquí, pues como que dices, pues qué diferencia tiene una hoja de cálculo. Entonces, aquí en informes hay varios géneros o tipos de informes o de reportes. En ingresos y gastos es por donde podemos empezar, y este que se llama diagrama de barra de gasto está genial. Este, o sea, le hacemos clic ahí, lo genera. Este lo que te hace es que te va a hacer mes a mes en el año actual una gráfica de barras de lo más frecuente, lo más en donde gastas más. Así como te lo pone, pues está muy sencillo, muy bien, pero realmente le puedes hacer clic aquí en opciones para el reporte. Pues, por ejemplo, yo lo mínimo que haría es ponerlo más ancho. Entonces aquí le aumentas a unos 600, diría yo. Ahí. Ok. Es aplicar para ver el resultado. Entonces eso te le va dando muy ya más realce. Y otra cosa que les recomiendo en este, el de histórico, es por aquí dice la tabla. Mostrar cuentas. Creo que está en general. A ver si lo ven. No lo veo aquí. Visualizar. Ah, mostrar tabla. Aquí está. Entonces le dan a S y te pone abajo los totales, o sea, los datos. Entonces está muy padre porque con este... Ah, y otra cosa. Estos se van guardando. Se guardan en una carpeta. Creo que es .gnu, cache. No es GNU cache así donde están los datos. Y ahí te va guardando todos los reportes que vas definiendo. Entonces, está bien, bien padre porque te sorprendes. Empiezas así a llevar el registro y dices, oye, ¿cómo es que vamos en el día 10 y llevamos a quién sabe cuánto? Aquí la escala, el valor máximo de las YES se va a ir ajustando. Entonces empiezas con, oye, ¿por qué estoy...? Aquí esto fue la renta, ¿no? Al rato resulta que la renta es una cosita comparado con todo lo demás que ya ni aparece. Aparecen otras cosas, que la comida, que... Ya, cada quien va a tener su perfil único. Entonces, está muy padre este informe o reporte. Otro es, creo que es el... Tengo pregunta. Sí, ¿se guarda la gráfica como dinámica o estática? Entonces, si cambias el valor, va a cambiar dinámicamente
el gráfico. Sí, después no, de guardarle. Sí, ni siquiera tienes que guardar. Metes una transacción, sí, te vas acá y le das aquí recargar y lo genera otra vez. Sí. Oh, qué bueno. Sí. So uh-huh. Es dinámico. Sí, sí. Oh. No lo he hecho todavía, pero entiendo que se puede mandar imprimir o mandar generar HTML, por ejemplo. O sea, puedes así exportar otros formatos. Pero así, o sea, esta gráfica es de veras impresionante porque te va a dar una como radiografía de en qué estás haciendo lo más. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues los gastos mayores son los que más podemos atender. Oye, ¿lo puedo reducir? ¿Puedo controlar algo? ¿O es algo que pues, es un gasto fijo, no? Entonces, a veces sí se puede controlar algo. ¿Ok? Créanme que sí, sí funciona. A veces nada más, vamos a hacer esto y así. Ya que empiezan a salir aquí, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Pero una vez por mes, o sea, ya y empieza a cambiar así la dinámica y dice, oye, como que ya sabes el impacto que tiene, ¿no? Y a veces en una vez por semana y pues, no ves lo que se acumula, ¿no? ¿Ok? Bueno, otro informe. A ver si es correcto. Aquí en ingresos y gastos, ¿qué otro hay que está bueno? Es el diagrama. Hay una diagrama de pastel o de tarta, le llaman aquí. Esta cuenta de pérdidas y ganancias, pero creo que es el resumen de cuentas. Vamos a ver si es este. O transacciones. No, resumen de movimientos. Ok. Se llama así tal cual y dice no sale nada porque tienes que hacerle clic aquí para ver las opciones, es decir, irte acá. Y casi todos tienen así las cuatro pestañas y aquí te tienes que ir a las cuentas. Dices, ¿de qué quieres sacar un informe? ¿Sabes qué? Quiero sacar, por ejemplo, de mis activos circulantes. Pues quiero de la cartera, ¿no? Quiero ver cómo voy gastando. Entonces le pones aquí, pones a aplicar y aquí está. Tú empezaste con 2,000, ya gastaste 600 y tienes nada más 1,400. ¿De qué te sirve esto? Esto es clave. O sea, tú puedes llegar cada tarde, al final del día, metes tus notas y sabes que yo debo de traer en la cartera 1,400. Si no, puede ser que te faltó una nota o no te dieron nota y no te acuerdas que fuiste a una tiendita y pues no da nota y gastaste 50 pesos, etcétera. O la otra que puede llegar a pasarte es que pues el camión de 50 pesos, ¿sí? Entonces, creo que es muy valioso esto. Y dices, bueno, informe de movimientos no me dice nada. Bueno, ¿por qué no le cambias y le pones aquí mi cartera? O saldo en mi cartera. Entonces, está muy padre esto porque lo vas haciendo a la medida. De mi cartera. Oye, pues si somos dos, bueno, pues saldo en cartera A y cartera B. Entonces está muy padre porque no realmente, yo creo que cuando tienes una hoja de cálculo no puedes hacer, te va a costar mucho trabajo hacer todo esto, ¿sí? Entonces esto igual le das recarga cuando haces algún cambio y nosotros lo empezamos a usar desde el 1 de enero, y es impresionante cómo vas al centavo y empieza a haber desviaciones de un peso por o más o menos un peso porque a veces la factura es de algo con centavos y te dan de más o te rondean para arriba o para abajo. Entonces ahí se van acumulando unas diferencias pequeñas, pero la verdad es que vas pero al centavo, o sea, vas así llevando así como que las cuentas bien. Entonces esto mismo se puede hacer para los vales, por ejemplo. Simplemente es informes, dijimos que es resumen de transacciones, informe de movimientos, o sea, le das aquí clic y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí saldo de vales y lo vamos a cuentas. Ok, vamos a seleccionar en activos, en circulante, vamos a poner las dos, ¿no? Para que ahí pues es más fácil llevar el control de las dos, ¿no? Aquí, ponemos a aplicar y listo. Entonces aquí ya te lleva vales despensa, vales restaurante. Y sabes que yo empecé con 1,500, ahí la llevamos, ¿no? Hemos gastado. Pero en esta ya gasté, ya cargué la comida, ¿no? De la cafetería. Entonces, está muy padre que todo esto lo vas así llevando en una sola. Entonces, cuando vuelves a abrir el programa, vuelven a aparecerte estos reportes en el orden en que están. Ahora, muy importante, sálvalos. Entonces, aquí dice Save Report Configuration, está traducido.
Entonces, este, creo que le pones aquí, ¿dónde se pone? Cerrar nada más. A ver. Déjame ver. Cyber Report Configurations. Sí, aquí está este. Lo tienes que hacer en cada uno individualmente. Save Report Configuration. Cerrarlo. Y luego en este, salvar. Y con esto ya garantizas que tienes todo. Aquí están los reportes ya salvados. Los puedes editar ahí. Y este, y ya con eso se abren siempre. Entonces, no sé. Yo creo que con esto más o menos ya tenemos una idea. No quisiera tardarme tanto, pero ¿alguna pregunta que tengan? Sí. ¿Puedes hacer que un ingreso sea automático? O sea, ¿puedes hacer que un ingreso sea automático? Cada 15 días. Entonces, quiero que cada día, fulanito, se aumente tanto el ingreso. Sí. Según entiendo, puedes programar así como operaciones recurrentes. Sí. Ajá. ¿Puedes agregar algunos tipos de plugins que puede actualmente comunicar con sus datos a otro? Para facturar. Ok, mira, ahorita los datos están almacenando en un archivo XML. Hay unos bindings para Python. Creo que es lo único, el único lenguaje que he visto. También puedes hacer algo en C, que está escrito en C. Los bindings te permiten crear un libro desde cero, crear las cuentas, meterle transacciones. Todo lo que hicimos lo puedes hacer. Entonces, también puedes leer. Entonces, puedes decirle, dame todas las transacciones de tal tipo de cuenta, nada más de la chequera, nada más de la cartera, solamente de la cuenta de ahorros, solamente los ingresos, todo. Puedes tú así extraer lo que tú quieras. Ese binding está para Python 2 nada más. Sin embargo, GNU Cache también está soportando, todavía dicen que experimental, para aquello de por si algún dato se llega a perder, pero puedes trabajar con SQLite o MySQL como el backend. No es para múltiples usuarios. O sea, el archivo de GNU Cache lo puedes poner en un servidor común para que dos o más personas estén metiendo cosas, pero tiene un candado, un archivo de log. Entonces, te va a decir, no puedes escribir. O sea, no es multiusuario. Entonces, si quieres usar MySQL, puedes usar Python 3 y hay un binding que está un poquito como más Pythonic, pero yo pienso que sí, que no lo he usado yo porque no tengo eso de factura electrónica, pero la pregunta de Richard, yo creo que sí podría hacerse que te extraiga datos para generar las facturas o algo así, ciertamente. ¿Puedes importar los datos a otro formato como el CSV que usa Excel? Puedes importar o exportar. Sí, mira, aquí dice puedes exportar a, bueno, aquí sí como PDF, pero puedes pasarlo a bueno, ok, vamos por partes. Puedes exportar simplemente el árbol de las cuentas, cosa que es súper útil. O sea, yo había empezado a usarlo en 2014 y lo dejé, lo pausé. Cuando lo quise retomar, lo que hice fue exporté las cuentas que ya tenía y las volví a importar y ya tenía otra vez la misma. Entonces puedes salvar tu árbol en CSV para que si algún día lo que sea, puedes volver a empezar. Ahora, puedes también exportar las transacciones. ¿Sí? También. Y déjame ver si... No me acuerdo qué más puedes exportar. De importar, que no sé si es la misma pregunta, pero puedes importar... ¿Dónde dice que importa? Ah, aquí está, al principio. Está por abecedario. Puedes importar, muy importante, de QIF, que ese es lo que te permite hacer la conexión con el GNU Cache del Android. Es una de las formas, no es la única, pero yo la probé y sí me pareció que era buena. También puedes importar de CSV. O sea, tiene más funciones de importar que de exportar. ¿Sí? Ahora, si tú entras a la tienda de Google, igual a la tienda de Apple, hay toneladas de aplicaciones para los teléfonos que llevan este tipo de cosas. Lo que he notado es que algunas se enfocan mucho nada más en los gastos, otras que te dicen cuándo pagar, así, por ejemplo, las tarjetas. No sé qué decir. Esta me gustó, primero porque es software libre, porque es muy abierto y vamos, lo que trae está bastante bien. Me gusta que sea en la PC porque... Pues en la casa tenemos una PC disponible, fácil llegar y meter las cuentas en un ratiquito.
y no necesito, y además no quisiera que esté en el teléfono, que se me puede extraviar, o sea, no, no me interesa que esté ahí. Entonces, pues se me hizo muy, muy, muy bien, sí. ¿Sabes si la aplicación del teléfono la puedes poner tu contraseña? No sé, no sé. Bueno, pero está muy chido. Sí, chido. Entonces creo que, sí, imaginen si lo llevas en un año vas a ver tú tus tendencias, ¿no? Tu perfil de en qué estás gastando. Y el otro día comentábamos en la casa, por ejemplo, oye, o sea, como, no sé si esto lo motivó, ¿no? Pero, oye, compraste una bolsita de quinoa en el súper, ¿no? 70 pesos, no, 70 pesos los 100 gramos, creo. O, no, eran 70 pesos, sí, 70 pesos 100 gramos. Creo que vas a Bastos en una tienda de las de granos y 70 pesos el kilo. Entonces, ya como que sabiendo, si ese fuera uno de tus gastos grandes, ¿sabes qué? Me hago el hábito de mejor, solamente en emergencias voy al súper, pero más bien cada mes voy y compro el kilo, o los 2 kilos o lo que sea, en vez de muchas bolsitas de 70 pesos, ¿no? Entonces, te va dando así como ideas, ¿no? De se pueden ocurrir cosas. Digo, también hay que cuidar los ingresos, ¿no? Eso también tiene, pero como que busca los dos lados, ¿no? Los gastos, ¿cómo los puedes controlar? Y también los ingresos, ¿cómo los puedes mejorar? Ahora, les había comentado que esto es, hoy te hicimos un perfil pues, como para las cuentas personales, o sea, lo del diario. Si tú sabes que fíjate que yo estoy, quisiera llevarlo de la Afore o tengo ahí mi guardadito para la edad adulta o lo que sea, puedes hacer otro archivo donde pones otra estructura de cuentas, ahí donde dice Investments, y ahí puedes poner, no, ¿sabes qué? Ahí van a ser, casi no va a haber cambios ahí, y ahí más bien vas a monitorear que si los intereses o cosas de esas. Entonces, sí lo puedes hacer con este mismo programa. Okay. ¿Qué otra cosa? Déjame ver si había que mencionar algo más aquí. Creo que no. No. Hay un foro de IRC, yo no he preguntado todavía, pero sí me pasó que, o sea, al principio te frenas un poco así, ¿por dónde le doy? No, pero realmente no, ya una vez que le agarras, no tiene gran chiste. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Qué les pareció? Richard, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿no? Bueno, pues es todo. Todo lo que queramos saber acerca de GNU Cash.